Mi línea de investigación es la fisiología animal, particularmente el sistema neuroendocrino de los peces, trabajando con peces en el área productiva y también trabajando con peces nativos, como el róbalo, estudiando principalmente, por ejemplo, efectos de los ectoparásitos sobre los peces en cultivo o altas densidades, o estudiando en los peces nativos los efectos del cambio climático, por ejemplo, elevación de la temperatura, variaciones en la salinidad y cómo los peces responden frente a estos cambios. Estas evaluaciones fisiológicas se complementan con evaluaciones inmunológicas, las cuales dan una respuesta más robusta de cómo se encuentran los peces frente a estos desafíos que presenta el ambiente o los procesos productivos. Estas herramientas fisiológicas sirven con el fin de mejorar los procesos productivos y reducir el uso de antibióticos, mejorar los procesos de alimentación y generar una agricultura más sustentable en la región. www.imar.cl